Ser mujer y tener la oportunidad de trabajar en Socavón es todo un reto. Cumplirlo es una satisfacción. Inicialmente estuve 11 meses en lo que es prácticas como practicante de seguridad industrial. Actualmente ya me desempeño en campo, lo que es como ingeniera de seguridad, ¿no? Más en interior mina. Como ingeniera de seguridad desarrollo mis tiempos en la supervisión directa de la implementación de controles en campo, ¿no? Tanto al personal como a todos los activos que tenemos en la empresa. En Hochschild tenemos las oportunidades diversas. Como líneas de carreras no están parametrizadas. Yo me he desarrollado con diferentes puestos en seguridad industrial. Sin embargo, la política de Hoch te permite que puedas desarrollarte en diferentes áreas, lo cual te da una apertura que te puedas preparar y puedas lograr objetivos nuevos. Elegí lo que es la seguridad industrial, ya que nos permite trabajar directamente con las personas en base a su protección, ¿no? Cuidados de salud. Sin embargo, vengo trabajando capacitaciones en lo que es geomecánica, mina, para que podamos reforzar un poco desde el punto de vista de seguridad, sí, pero la operación podemos llevarla de la mano, ¿no? No solamente en temas técnicos, sino en temas de liderazgo, habilidades blandas, en la cual lleguemos al personal de manera adecuada. En mis momentos de descanso me doy la oportunidad de escuchar música, ¿no? De ver documentales, ya que acá en Hoch tenemos las facilidades de los diferentes tipos de comunicación, ¿no? Internet, el teléfono, ¿no? Las posibilidades de trabajo en minería son amplias, tanto como para mujeres y hombres. Soy Jacqueline Salinas, de profesión ingeniería de minas. Me desempeño como ingeniera de seguridad en interior mina en Hochschild.